Pero falta gente, ¿no? Falta, falta. Digo, los postas, los de verdad, los que te hacen reír que no podés más. Eso era más caro, ¿no? Tenía que haber puesto una moneda. Bueno, chicos, pero si no podemos dar con la moneda, levantemos el programa. Pero traer este tipo de invitados. Estás hablando con el señor que llenó el teatro de verano. ¡Ay, tomá para vos! No te hagas el pillado. Te quiero. ¿Cómo fue ese día? Fue increíble, emocionante. La verdad es que... es importante para mí lo que pasó desde el punto de vista de que el teatro de verano para mí significaba un montón. Te pusiste serio y todo. No, pero de verdad me emocioné, fue una emoción. A mí me costó mucho hacer el show, sinceramente, arriba del escenario porque fue muy grande. Pero lo que, sobre todo lo que significa el teatro de verano. Teatro de verano para mí, capaz que para alguna persona no significa nada, pero para mí es un lugar de mucha importancia porque yo toda la vida fui de espectador y siempre quise estar ahí arriba. ¿Y cuántas personas fueron en total? 5.000. 4.500, sí. No, una locura. Una locura, sí, sí, no sé cómo pasó. No, no, además, divino que te metiste entre la gente mientras estaba esperando, haciendo la cola. Es que es lo menos que puedo hacer. Había gente desde las 5 de la tarde. Yo tenía ganas de decirle, ¿qué haces acá? O sea, Maluma no viene hoy. Claro. No, no. Es una locura lo que estás haciendo, de verdad. No, decís Maluma y hay que pararse. Sí, por favor. ¿Por qué? Porque hay mucha... No sabés lo que es. Respetamos a los artistas. No, es tremendo. Uy, me parece que es por ahí la cosa. Sí, sí. Porque el respetamos a los artistas es como decir, lo amo. Claro, igual. Y bueno, simplemente salí a saludar a la gente, que es lo menos que, insisto, lo menos que podía hacer. Yo me quería quedar después de la función, sacándome fotos con la gente, y la gente del teatro me dijo, no hagas eso porque no va a poder salir nadie. O sea, si vos te pones en la puerta, vas a tapar la salida. Claro. Es pasar de un teatro a un recital. Fue muy raro eso. Bomberos, vallas, seguridad. Yo decía, ¿para qué? Claro, sí, sí. Muy raro para... Vos lo viviste de ese lugar, pero es como se debe hacer el protocolo, obviamente. A mí me decían, no, vamos a tener 10 seguridad. ¿Para qué? Nadie se va a acercar a mí. O sea, no soy un terraja. O sea, la gente viene a divertirse... Pero nadie me va a hacer nada. No tengo plata. O sea, si querés controlar a toda esa gente, tenés que tener las herramientas. Por supuesto. Y el mensaje, obviamente, porque estamos en la tele, es que sí hay que tener todas esas medidas de seguridad para el público. Claro. Pero yo sentía que era como algo... seguridad en tu camarino no era necesario. Claro. La Liga de la Justicia estaba como... Claro. De hecho, al escenario lo decía en modo de chiste, vos, vamos a usar lo que yo ya pagué. Claro. Vos, hagan algo. Acá hay una ambulancia. Yo no le deseo el mal a nadie, pero... Pero vamos a usarla. Pero vos, ya la pagué, vamos a desquitarla. Claro. Porque hay que pagarla. Tomate la presión, por lo menos. ¿No? Claro. ¿Ves algo. Pero ves que alguien estornuda fuerte, mandalo ahí, no sé. Claro. Vamos a desquitar esto. ¿Nunca vas a un cumpleaños que sabés que hay un médico y decís... Lo voy a agarrar en algún momento. Sí, obvio. Para preguntarle algo. A muchos deben pasar que le deben consultar por cosas. Pero bueno, nada. Gracias por mencionarlo. Fue una emoción y algo... Un antes y un después en mí. Más allá de la carrera, más allá de lo... fue del corazón. Claro. Y más allá del Teatro Verano y de todo, esto siempre vuelve. El origen. ¿Cuántos años ya de esto? Y seis. Seis. 2014 arrancamos. Qué lo parió. Sí, la sexta temporada. Sí. Y más allá que no se bancan entre ustedes, como hacen guita, digo, siguen para adelante. Sí, como las parejas. ¿Viste lo que era antes de entrar a cámara? No, es tremendo. No se hablaban, chicos. Estábamos casi yo y dijimos, vos. Vamos a salir al aire, por favor. Pero lo cual habla de los genial actores que somos. Sí, claro. Pero bueno, tenemos lo decimos siempre en cada nota que nos dan la posibilidad de difundir lo que hacemos, tenemos la posibilidad de trabajar entre amigos. Realmente es una diferencia abismal. Trabajamos muchas veces donde podemos, porque a veces no se puede elegir. Nosotros elegimos trabajar entre amigos. Hoy tenemos un asado. Claro, exactamente. Y nos comemos un asado y escribimos, tenemos esa ¿Es un asado íntimo entre ustedes, familia? ¿Cómo es eso? Ah, vos qué decir. No, capaz que se junta, como dijiste, trabajamos, tiramos ideas. Sí, cada vez que nosotros planteamos el espectáculo nuevo, obviamente es asado de por medio, y empezamos a escribir, y después nos empezamos a juntar para consultarnos si es divertido lo que el otro está haciendo. Van hasta los cuentos de Sebastián González como padre, porque te juro que no doy crédito. Sebastián González como padre. Es muy... Bueno, podemos hablar un rato largo de eso. Sebastián fue a la función el día después de ser padre. Con toda la emoción. Lo tenía que haber visto ese día. Era impresionante. Todos sabemos que lo hizo para escapar de lo que significa. No es de buena persona ni de buen compañero. Me quiero ir de acá. Programó la cesárea para el día antes. Así podía llegar a la función. Qué tremendo. Bueno, ¿y cómo armaron esto, este espectáculo? Cada uno tiene espectáculo su historia. Fue un espectáculo que se fue dando bastante por lo que nos estaba pasando a nosotros. Justamente, Seba fue padre, Germán ya había sido padre.
Magno se casó, yo me comprometí. Es como que cada uno estaba arrancando su familia. Y mismo también nos escribe la gente que nos fue a ver, capaz que en la primera función en 2014, y nos cuenta de que fue en la primera cita y hoy en día tiene que dejar al hijo para irnos a ver a nosotros. Entonces, tiene sentido hacer este espectáculo. Esto es en familia, es lo que nos está pasando a nosotros. Claro. Sí, la familia además atraviesa... Nosotros tratamos de buscar un humor siempre bastante general, bastante amplio, y la familia atraviesa a cualquier ser humano. No importa qué tipo de familia tengas o qué evaluación vos tengas de tu propia familia, la tenés. Entonces, te vas a sentir identificado, que es al final del camino lo que siempre hablamos, que es la intención humorística nuestra. Claro. Imagino que en el comienzo de repente todos iban por caminos distintos, estaban en otras situaciones y eran medios divorciados los temas. Ahora, como que todos tienen, como si fuera un embudo, todos tienen como... Es por acá, ¿no? Sí. Es por ahí. Cada vez fuimos un poco más responsables en ese sentido. Al principio era un espectáculo que se llamaba Estos... El principio era Estos y era sobre nuestro aspecto femenino, y de nuestro aspecto femenino habían 2-3 minutos de cada uno, ¿no? Claro. Hoy en día cada uno escribe todo su material sobre la familia. Entonces es una unidad temática, sí. ¿Y esa familia va a subir todo en el escenario? Bueno, ¿va a haber es, participación ahí? Es una buena pregunta porque comienzan, el espectáculo comienza nuestras madres. Las madres tienen que estar siempre. Sí, la madre es el centro de una familia. Sí. Cuando está, es el centro de una familia, claro. Eso es así. Y va a crecer, por lo menos a nosotros nos pasó eso. Es como un eje ahí. Y va a arrancar nuestras madres, van a comenzar el espectáculo. ¿Es difícil o es fácil hablar de la verdad? Porque imagino que en buena parte, más allá que como cualquier texto, como cada uno de los personajes que ustedes van a contar ahí, tiene mucho de verdad. Sí. ¿Pero cuánto hay de difícil? Porque puedo jugar con la verdad, ¿hasta dónde? No, y sin lastimar a nadie. Sin claro. Sí, es todo un tema. Yo creo que llega un punto, por lo menos estoy hablando por mí, en el que te deja de importar un poco. Y pensás de que son todos chistes, ¿no? Claro. Si sos responsable con lo que estás diciendo, hay un momento en el que decís, pa, ¿qué pensará? ¿Qué dirá? Y después ya son chistes y sí, claro. Que se lo tomen como se lo tomen. Porque... Sí, lo que nosotros hacemos, también hablo por mí, pero creo que nos pasa a los cuatro. Yo en este caso me dedico profesionalmente a esto hace muchos años. Claro. Y es mi único ingreso, pero además es de lo que quiero vivir toda mi vida. Mi familia va a entender eso y lo entiende, lo acepta y se divierte con eso. ¿Y qué quiere decir eso? Subir al escenario con la verdad. El artista, por lo menos de lo que hacemos nosotros, tiene que estar lo más cercano a la honestidad posible. La honestidad para mí es una virtud muy grande de un artista. Claro. Y ahí genera una conexión con el público. Claro. Uno se da cuenta, capaz que no lo sabe expresar, pero uno se da cuenta cuando un artista está intentando hacerse el gracioso o lo está haciendo verdaderamente. Hay una distancia ahí. Entonces, para realmente lograr el humor verdadero, hay que acercarse a la verdad. Porque sale... mucho genuino. Más puro. Claro, yo antes del estreno tuve que hablar con mi madre y le dije, mira mamá, yo este show voy a decir esto, esto y esto. ¿Hubo algún pedido? Claro. ¿Alguna no, censura? Me dijo, ¿será necesario? Bueno, dale. No lo subas al video. Voy a video, comisión, ¿sí? Digo, me van a dar un porcentaje. Algo. Yo abuso de que mi hijo no entiende nada, pobre. Claro. Y cuando entienda, eso es lo que vos crees. Y digo, cuando entiende, eso es lo que vos crees que no entiende. Totalmente. Entiende todo. Hoy decías así al pasar, en estos asados, en estas reuniones, nos miramos, nos corregimos, nos decimos, vos, esto no, esto sí. Sí. Eso está buenísimo. Para mí, para nosotros, es excluyente de lo que hacemos. Es imposible, o sea, si a Pablo no le va bien arriba del escenario, a mí no me va a ir bien. Claro. O sea, yo necesito que a él le vaya bien. Por él, porque lo quiero y porque nos queremos. Claro. Pero también por la afectividad del que viene y del espectáculo en su globalidad. Claro. Entonces, hay un cariño y además hay una admiración y un respeto laboral. Sí, sí. Entonces, todo eso significa que, vos, mirá, esa camisa está de más, está buenísima, pero capaz que no es para el show. Claro. Y esa, y somos no, así. Pero no estaba diciendo particularmente, porque aparte me estaba mirando a mí. No, no, quedate tranquilo. Pasé, yo sabía que me la había jugado. No sé para qué es esta camisa igual, pero después lo vamos a ver. Yo no sé también. Siento un mantel de Navidad. No sé. Bueno, bien. Pero sí, es la honestidad cruda. Pero también trabajan de repente en la solución de eso. Por supuesto. Claro, eso está bueno. Porque decís, pará, me generaste un problema. Claro. Pero ¿y ahora qué hago? ¿Se lo saco del espectáculo? Justamente por esa honestidad.
honestidad es que el show cambia todas las veces que lo hacemos. Claro. Porque siempre nos damos cuenta de que termina la función o te bajaste de un sketch y te encontraste en el camarín y decís, pa, esto lo tendrías que haber hecho así, y capaz que es la última función. Sí. Claro. Y te da lástima de que el show termine siendo el mejor en la última función y capaz que podías seguir mejorando, pero está, en algún punto lo tenés que terminar. Claro. En el ensayo general, ¿a quiénes invitaban? ¿La familia misma estaba o...? Bueno, nosotros particularmente, hablás de ensayo general y vamos a hablar mal de nosotros y bien de este arte. Nosotros el ensayo general es como un desbole, lo digo sinceramente. porque al ensayo general deberíamos llegar... ¿Estoy mostrando demasiado? Está perfecto. Al ensayo general deberíamos llegar con todo resuelto. Claro. Pero llegamos nivel, Martín, bueno, todos para hablar. Llegamos nivel carnaval. Yo estoy escuchando como mi madre, ¿viste? Con miedo qué tanta honestidad vas a tener. Claro. Está pareciendo ensayo general de carnaval es como... Inexistente. Una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. O sea, claro. Porque no está la ropa, no está esto, no está lo otro. Salís con una cosa en la mano. Es bastante caótico dentro del orden nuestro. Nosotros tenemos, insisto, la posibilidad de que trabajamos juntos y ninguno es jefe del otro, ninguno... Claro. No hay una persona que le diga al otro de una forma... Nunca nos peleamos, claro. De hecho. Claro. Parece como raro, pero nunca nos peleamos, nunca discutimos. A veces no estamos de acuerdo y firmemente no estamos de acuerdo, pero no hay discusión. Gana la mayoría siempre. O sea... Claro. Democracia. Y el ensayo general, la intención sería invitar a la familia, hacer toda una cosa súper linda que nunca llegamos. Claro. Pero invitarlos al ensayo general sería, mientras nos están maquillando y estamos leyendo el coso y pasando la letra, que estén ahí sentados al lado nuestro. No, es tremendo. Cinco minutos antes de salir. Pero está buenísimo eso de honestidad, porque ¿qué pasa? De repente, entre los cuatro decís, che, a Germán... ¿viste? A vos coincidimos que esto no le va bien, pero ¿cómo decírselo, no? Pero está bueno que vayan y... No, yo tiren. Bajé el otro día y Seba me dice, ¿cómo vas a hacer el chiste del... No voy a decir de qué. Me dice, ¿cómo vas a hacer el chiste que yo digo? Uy, boludo, claro, se me ocurrió hoy. Claro, vos tenés uno parecido de... ¿Entendés? Bueno, claro. Yo no lo hago, acordate de la que viene. Cero, pero cero. Claro. Entendemos lo que hacemos y entendemos de que realmente... Cada uno tiene su estilo. Y la eso, gente... para eso también es muy valedero y muy importante. Cada uno tiene un estilo diferente. Sí. Totalmente. Y eso es una búsqueda. No es casual. Porque si no, nos lavamos un poco. Claro. Si vos y yo venimos uno atrás del otro y hacemos algo parecido, el que vaya después... No la va a pasar tan bien. Es estándar, pero bien diferente. Claro. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que cuando estamos escribiendo el show, cada uno va diciendo, canti, canti, yo toco este tema o de esta manera. Canti, y puede ser. Canti, canti. Es muy alto. Algo en la ceja todo, como diciendo, es muy adulto el grupo, muy adulto. Claro, canti, canti. Canti, soy yo, canti, canti, yo digo que mi madre tal cosa. Falti, tengui. ¿Y se manejan con el presente o va a haber un proceso de su niñez a adolescencia? Bueno, hay varios... Seba, por ejemplo, hace como un reconto de su historia, vamos a decir, desde que es hijo hasta que ahora es padre. Yo agarro un poco la parte adolescente de vivir con tus padres. Ajá. Y hablo de mi madre y de la separación de mis padres y un poco de eso. Yo hablo de fiestas en general, de los cumpleaños y estas fiestas familiares, estas reuniones familiares que en toda familia existe, de dos personas o de 100. Viste que hay familias que es una cosa que no se puede creer. Bueno, ahora viene la Navidad, que es como un eje también. ¿Dónde pasamos? Claro. ¿Qué llevamos a comer? Sí, ¿qué porquería? Es para pasarla bien y estamos todo el tiempo discutiendo qué vamos a hacer. Sí. Y además, cuando tenés padres divorciados, no solo tenés dos casas, porque tenés o la de tu padre o la de tu madre, tenés tus suegros también, ¿no? Ay, entonces tenés dos fiestas y cuatro casas. No sé. ¿Siempre se dicen la verdad entre ustedes? ¿Siempre se dicen la verdad? Sí, incluso hay veces que escribimos sobre el mismo tema, porque terminó quedando que es el mismo tema, y se arma como un tribunal y a ver cuál de los dos chistes queda. Claro. Bueno, porque después de la pausa van a jugar un juego que se llama Mentiroso o Mentiroso. Qué bueno que es. Era un gancho, ¿entendés? Sí, vamos a descubrir si siempre se dicen la verdad o se mienten. No la mande la pausa. Porque yo creo que acá hay gato encerrado, chicos. Sí. Si tienen cosas que contar, aprovechen. No. Aprovechen. No. Porque hasta ahora la nota ha marcado muy bajo y necesitamos levantar después de la pausa. Fiscalización en vivo, esto estamos... Es increíble, el fantasma de la ópera. Hacemos una pausa, después de la pausa, mentiroso, mentiroso. ¿Cuál de los dos? Lo descubrimos, dale.